y además está aquí en Montevideo presentando su último libro. Pablo, ¿lo puedes mostrar? La noche de la usina, acá lo tengo. Exacto, ganador de premio Alfaguara 2016, pero tenemos muchísimo para hablar con Eduardo Sacheri. Buenos días, gracias por venir. Bienvenido. Buenos días, chicos. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bueno, tenemos una cantidad de preguntas para hacer que seguramente se desordenarán todas, porque estuvimos charlando ahora en la tanda y hay tanto para hablar. Yo contesto alguna, no se preocupe. Pero bueno, primero a lo que viniste, a presentar esta novela a Montevideo, que tiene que ver con la crisis de Argentina, la última crisis. La última por ahora. Por ahora, sí. Yo estoy tratando de ser positiva. En Argentina Gracias. La crisis es continua. Esta claro, fue como un es pozo muy de profundo. ¿Dónde te parás, viste? ¿En qué momento de la crisis? Bueno, los uruguayos empezamos a hablar de corralito a partir de ustedes, porque además todo no lo que les pasa nada. A ustedes viene después para acá. Así que... no, siempre, sucede, ¿no? La crisis es como la cerveza, siempre es la penúltima. Claro. Y con esta, con La noche de la usina, además, ganaste el premio Alfaguara, ¿no? O sea... Sí, sí. Que era un premio al que yo le tenía muchas ganas, la verdad. Porque es un premio, viste, muy prestigioso, van libros... Se falla en España el premio, vos mandás los libros con seudónimo para que no sepa de quién es. Inédito, naturalmente. Y van de toda América, de España, un montón de ejemplares, de candidatos. ¿Cuántos candidatos son en total? Esta vez fueron... 707. Eso, 707 este año. A veces, no sé, 600 y pico. Sí, va variando. Es bien importante que de repente no todos los televidentes lo tienen claro, algo que decías recién. En realidad el jurado lo recibe sin saber quién es, porque no es lo mismo Eduardo Sacheri que bueno, un libro Alfonso, con seudónimo. Claro, que te condicione o que te condicione al revés. Porque claro. Sí, también vos sos jurado, te llevas mal con un escritor. Claro. Y decís, no, a este le voy a dar... ¿Cómo fue el nombre, Alfonso? ¿Era? No... El seudónimo fue Alfredo Álvarez. Alfredo Álvarez. Mi abuelo materno. Ah, mira. Un niño para mi vieja, digo, si gano, mi vieja va a estar chocha, efectivamente. ¿Y en los otros dos intentos del premio Alfaguara también era Alfredo Álvarez? No, había sido Ricardo Bochini. Ahí te agarró un hincha de Racing y dijo, no, este no, y lo sacó muy capaz que sí, no lo pensé. O de talleres. Hay que tener más cosas en cuenta. El Bocha me trajo mucha suerte en la vida, no en el no, pero tenía muchas ganas porque es un premio muy importante. A mí me ha ido muy bien con el tema del cine y El secreto de sus ojos y el Oscar. Es fenomenal que una película en la que vos tuviste... Eso ayuda a despegar, ¿no? Te ayuda un montón, pero a su manera como que te lleva la carrera para el lado del cine. Y a mí, viste, uno habla así, parece que te estás quejando, pero el mundo de los libros es como el mundo que yo siento más mío. Claro. Entonces, por eso también seguí insistiendo en tratar de ganar un premio literario y un premio como este. Así que ahora estoy, pero... Y una llamada que te llegó en un momento particular, ¿no? La llamada para decirte que te iban a dar el premio. Pensaste primero que era una mala noticia. Claro, porque... la hora, convengamos que podrían tener más en cuenta la hora, ¿no? Claro, llamame a la tarde. Yo dije, no, el cambio de horario. Porque llamaron, suponete, 11 de la mañana de Madrid, pero 6 de la mañana Argentina. Claro, claro. Te suena que vas a 6 de la mañana, saltás. Salta mi mujer, viste, la veo que ocupa el teléfono y voy a decir, ¿qué pasó? Sí. Primero que pensás, ¿qué pasó? Y dice, ah, sí, no, ahí le paso. Me pasan una voz de acento español, dije. Y me dijeron, bueno. Y claro, me pasaron miembro de... Venías además de un tema de salud de tu hermano, por eso claro, es que... eran días muy particulares. Mi hermano había tenido un ACV, del cual por suerte salió súper bien. Pero, viste, esos primeros días son estás muy atento. Tensos. Claro. Y lo primero que pensamos era que venía por ese lado. Claro. Pero no, todo lo contrario. Sí, era una buena noticia. Eduardo, en realidad, en tu carrera como escritor, sos un ganador, porque ganaste un Oscar, algo que no le pasa mucho. Pero tus historias se basan mucho en perdedores, o por lo menos en gente que la tiene que remar, en gente común que pelea contra el sistema en muchos casos. Eso se ve reflejado en La noche de la usina, se vio reflejado en otras novelas como Papeles en el viento, como la anterior de La noche de la usina, que es un poco la continuación. ¿Por qué eso, no? ¿Por qué esa elección de los personajes? Yo creo que tiene que ver con mi propio mundo. O sea, yo soy de Castelar, un pueblo a 40 kilómetros de Buenos Aires, donde vive gente común, como yo. Y la gente común la rema, la pelea. O sea, no sos un perdedor, pero sos un tipo el que derrota a menudo. Digo, la biografía de cualquiera de nosotros medio tiene que ver con eso, me parece. Es el tipo de personaje que me gusta. Además, hay mucho más para contar. Digo, todos los cuentos en el fondo se basan en alguien que tiene un conflicto. Y tener un conflicto es desear algo que no tenés. No sé qué ejemplo darte. Sí, sí, sí. En La Cenicienta, lo que quiere La Cenicienta
es dejar de bancarse a la madrastra y a las hermanas. Siempre tiene que haber algo de eso. ¿Eh? Y en la vida real se dan esas situaciones, ¿no? Es por que eso... en el fondo un cuento siempre es esto de, mira, el protagonista lo tengo acá y quiere ir para allá. Y a uno le gusta saber, bueno, ¿qué pasa? ¿Va para allá o no va para allá? Y lo otro muy presente es el fútbol, ¿no? El fútbol. Sí, no tanto en esta novela. No, en este no, pero te digo en tus libros. Y porque, de nuevo, es parte de mi vida. O sea, ¿qué me gusta hacer a mí en la vida? Leer. Sufrir, porque con el fútbol... ¿Jugar o...? Bueno, no estamos en un buen momento en el fútbol. Venís mal, seguro. Porque los argentinos estamos bárbaros. ¿Qué tipo de hinchas sabemos, son? Ni... ¿Se dice ¿Qué pasa zafa? Con Messi? ¿Qué pasa con Messi? Ni si hay campeonato, ni si juegan 30, 60 o 5 equipos. Usted es tan bárbaro, en comparación es tan bárbaro. Ahora, ¿seguís yendo a la cancha? ¿Sos hincha de estadio? Sí. ¿Camiseta? Voy siempre. Qué feo que me pongan imágenes. ¿Qué hay? A la vez, pero bueno. Está. Es parte de nuestra historia también. ¿Imágenes? ¿Ese día estabas ahí? Estaba. Pues estábamos con mi hijo. Ese día es el día histórico que fue hace pocos años cuando Independiente desciende a la B, algo impensado que nunca había pasado, ¿no? Ajá. Que nunca pensamos que iba a pasar, la claro. Verdad. Viste, vos te aferrás, viste, como una vieja de la nobleza que tiene sus joyas guardadas. Nosotros somos grandes. Se te está cayendo la casa en la cabeza, pero vos decís, no. Esto, pero tengo eso ahí. Tengo esto acá y no me va a pasar. Y bueno, el fútbol te enseña que en la vida puede pasar todo. Y tenés que estar preparado para que te pase todo. ¿Y te desahogaste escribiendo con esto o cómo hiciste? Sí, no de inmediato. Ese día lo único que pude hacer fue mandar unos cuantos tweets, pero no a nivel literario. Después sí me atreví a mandar alguna cosa que tuviera un poquito más de profundidad. Porque también hay otra cosa con el tema para mí del fútbol, por lo menos en Argentina, que está el morbo listo, viste, para caerte de los clubes que no te quieren. Claro. Entonces, si vos te mostrás herido, desesperado, ¿sabés qué? Más te van a dar, claro. Los tiburones vienen. Claro. Por suerte, Independiente se fue con la gente, digo, ¿eh? Se fue con dignidad. No rompió nada, algunos lloraron, otros cantaron. Bien, pero tranquilo. Otros aplaudieron, otros no hicieron nada. En El Secreto de sus Ojos trabajó Francella, que es de Racing, ¿no? Él es de Racing. Y el personaje, sí. Además. El personaje, por eso. Espera, no el personaje de Francella. No, claro. Que no sabe nada de fútbol, sí, no, sí, el personaje. Sí, sí. Sino el asesino es de Racing. Es de Racing, claro. Pero por una cuestión de... Pero ahí... De descarte, de clubes grandes. Digamos, se nombraban jugadores, River y Boca... Había que nombrar jugadores ignotos. Ajá. Pero los de River y Boca son conocidos hasta los ignotos. Sí. Después, San Lorenzo, estaba un tema de su viejo gasómetro, que no estaba más, estaba el nuevo. Entonces me quedan Racing Independiente. Y ahí sí, en esa disyuntiva, le digo, no te voy a hacer el asesino, golpear a mujeres, sí, violador. El malo es de Racing. El malo de Racing. Digamos, el malo no va a ser el rojo. Igual te quedó Racing. Somos todos nene de mamá, visitamos trabajadores. Pero podría haber sido de Huracán. Claro, va. Le hiciste de Racing. No, pero pará, porque el tipo vive en Chivilcoy. El asesino es de Chivilcoy, es una ciudad a 200 y pico de kilómetros de Buenos Aires. De los años 60, es raro que te sea hincha de un cuadro que no sea de los 5 grandes, porque por la radio, si escucha algo, escucha de ellos 5. Si le llega el gráfico, los diarios, le va a llegar con la tapa de alguno de esos 5. De alguno. Uh-huh. No, ven, son malas gente. Estamos viendo justo la escena esa, que es impresionante. La escena del Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, donde... Qué linda cancha para hacer ese escena. No sé cómo hizo el enfermo de Campanella para que de una especie de toma aérea del estadio, en un plano único... Ahí lo estamos viendo. Termina en la cancha, no la estamos viendo, y va a la popular de la cancha de Huracán. Uh-huh. Y termina, es un plano secuencia, creo que dura 3 minutos y pico. Impresionante. Que termina con la cara del asesino en primer plano, detenido en el césped. Uh-huh. O sea que 2 años antes del rodaje, Campanella ya tenía esta escena en la cabeza. Increíble. Porque es un tipo de cine. Esta escena, claro. Y Racing, ¿en la versión de Hollywood qué es? Es béisbol. Es béisbol, claro. Igualito. Sí. Totalmente distinto. Para empezar, están todos sentados. No hay esa pasión que hay en la tribuna de fútbol. Están todos sentados y el asesino va por una escalinata. Esa toma no la pueden hacer. Erró el gol el delantero de Racing. Pero el travesaño se va afuera, ¿no? Hasta en no, pero ven qué guión, porque lo erra, pero después, cuando lo vean, hay un gol de Racing.
y hay una pequeña avalancha y se les escapa. Ahí se escapa, claro. Pero no, la verdad que la cancha de Huracán con esos pasadizos que tiene por detrás de las tribunas. Es ideal. Espectacular para la persecución. Uh-huh. 4 días de rodajes. Ahora, ahí se está acabando. Que te gusta el fútbol y que te gusta también escribir sobre gente, bueno, como decías vos, que como decías, perdedores o por lo menos que los derrotan muy a menudo. Y Uruguay tiene un poco de eso y de esa rebeldía y en el fútbol de salir y pelearla. Y tiene la historia del maracanazo, que vos la usaste en uno de tus libros, en uno de tus cuentos como hilo conductor, ¿no? ¿Cómo ves esa? ¿Es la hazaña más grande del fútbol, de la historia o ¿cómo la ves? ¿O ¿cómo la vendemos, ve un argentino? ¿O la vendemos nosotros? Claro, la mira, yo recuerdo que me enteré del maracanazo, tendría, no sé, 14 o 15 años, 13, no sé, viendo un documental. Yo no tenía ni idea. Vi un documental por tele, claro, lo viví como una película de aventuras el documental. Porque era el Mundial del 50, supuestamente, el tema del documental. Y digo, no me digan que van a ganar esto. No me digan a ganar. Realmente lo viví así y me quedó de toda la vida. Y creo que sí, es la hazaña más grande del mundo del fútbol. Te discuto un campeonato del 78 Independiente con 8 jugadores. Con Talleres. En el Chateau Carrera. Pero pelea. Está ahí, está ahí. Ustedes jugaron con 11 ese partido. Pero bueno, no quiero ser declarado persona no grata en Uruguay, así que vamos a dejar primero el maracanazo y después, segundo el Independiente 78. Hablabas de la realidad del fútbol argentino y lo compleja que es. La realidad argentina es muy... ¿Cómo es escribir ficción en Argentina cuando a veces la realidad decís, ya está, esto no puedo superar lo de las monjas en el convento? No, lo de las monjas fue una cosa... Noche de la Usina es un robo. Claro. Largamente planificado por tipos que son muy chambones, o sea, no son una banda de ladrones, son una banda de damnificados por una estafa. Sí. Que quieren recuperar lo que el estafador les robó. Exacto. Y saben dónde está. Entonces, bueno, ahí van. Pero claro, el malo, el estafador, el villano, como le quieras llamar, es un tipo inteligente, sagaz, astuto. Y vos después ves en la realidad un fulano que revolea bolso arriba de la tapia. Lo de las monjitas, de las monjas no se te ocurrió. Iba las monjitas y te lo llevas. Esa te faltó, esa te faltó. Claro, pero viste, uno cuando construye un policial, no pone el factor estupidez en el... Porque no, vos lo lees y decís, no, suponete, yo te hago una película donde la trama se resuelve porque el fulano empieza a revolear bolsos. Claro. Pará, laburá, guionista, decís. Claro, y va con un arma así, las hermanitas te entran los... Sí, claro, no, ves, no. Esta gente no tiene el detalle del policial. Hay que asesorarlo. Le falta la lectura del policial. Claro, le falta ver película, como hace Perlazzi, el jefe de la banda, que mira película para inspirarse. Bueno, podrían, me parece. Para cerrar, a mí me gustó mucho, Eduardo, una declaración que hiciste entrevistado que dice: evito ser explícito con mis ideas políticas, aunque no solo por no ingresar en esa confrontación, sino porque no considero que lo que pienso deba importar. Porque en Argentina pasa mucho, acá lo hacemos, cuando viene alguien de tu país, es de qué lado estás casi queriendo saber, ¿no? En tu caso es... no me interesa decirlo. Mejor no, digamos, me interesa mucho la política y suponete, con mis amigos vivo hablando de política y en mi casa se habló de política cuando yo era chico, pero... Suponete, ¿yo qué hago? Escribo libros y películas. Y puedo hablar de eso públicamente. ¿Qué importa lo que yo pienso de Macri, de los Kirchner? Uh-huh. Además de que confieso que hay una cautela de mi lado de salís a decir algo y te van a dar. Claro, pero hay muchos colegas por eso que lo han dicho. De origen, yo leí en algún lado, de origen sos radical o en tu familia... Mi viejo era militante radical. Acá está Alfonsín también en el libro, hay un personaje que... Hay un personaje que está un poco confundido ideológicamente porque se declara anarco-alfonsinista. Cosa que en Argentina sucede, estas confusiones ideológicas. Claro. Con el peronismo y el radicalismo hemos hecho cámenes, unos guisos rarísimos. Sí, claro. Y este lo tiene, pero ese amor que le tiene Alfonsín... Es como a la figura de Raúl Alfonsín. Hay una cosa ahí de... Capaz que le meto a ese personaje mi cariño por un tipo al que para mí fue clave en que volviéramos a ser un país democrático. Claro. Bien, ¿y hay algún proyecto más de alguna obra que se lleve al cine? Mira, me han sondeado un poquito por esta nueva... Porque tiene como un relato, una narrativa media cinematográfica. Yo creo que es medio por cómo escribo yo. Digo, no por esta en particular, sino... Por la forma en sí. Yo tengo una cosa muy visual de escribir que me parece que facilita eso, me parece. Pero por ahora solo un par de sondeos, estamos laburando con Campanella. Tenemos ganas de trabajar juntos, pero en un guión original, ¿viste? Eso es arrancar de cero y arrancar de a dos, lo cual es más complicado porque es... No es
yo con mi cabeza, sino los dos, a ver qué te parece, vamos para acá, vamos para allá. Y lo vamos a hacer. ¿Por dónde va la cosa? ¿Tienen alguna idea de para dónde arrancar o están empezando casi de cero? Estamos empantanados. Con la rueda de atrás, viste, ¿qué tirando momento? Barro. La hoja en blanco. No, este está encima, en Estados Unidos, dirigiendo una serie. Yo estoy haciendo la gira del Premio Alfaguara. Nos mandamos correo de... Che, tenemos que empezar a trabajar. Así. Qué bárbaro. Dale. Qué y la familia. Y terminan eso hablando. Eso me suena con más de uno de acá con la tesis, ¿no? Estamos parecida la situación. Más o menos. No, pero usted es mucho más divertido. Eduardo Sacheri, un placer haberte recibido por acá. Te vas hoy, además, ¿no? Te dejan respirar un poco porque te tuvieron como loco. Creo que la única manera de no ser capturado de nuevo en una entrevista en Montevideo es tomarme el buquebú y irme a Buenos Aires. Va a ser el único paseo que hagas por la Rambla, llegar hasta ahí, hasta el buquebú. Claro, no, muy más o menos por la ventana. Y vos decís, ah, mirá el río. Ese es el cerro. Mirá, adiós Montevideo. Gracias, Eduardo. Gracias. Y gracias también a los amigos de la Coruñesa, de Confitería de la Coruñesa, que los deleita todas las mañanas con su